Voy a preparar un rico pan con harina de almendra. Aquí tengo una taza y media de almendra, 4 cucharadas de mantequilla derretida, 3 cucharaditas de polvo para hornear, una pizca de sal. Vamos a usar 6 huevos. Aquí tengo ya las claras separadas y las yemas aparte. Aquí tengo 3 yemas, la pizca de sal, el polvo para hornear, la mantequilla y también le voy a agregar la harina de almendra. Y vamos a mezclar todo que quede bien combinado. Están batidas las claras de huevo. Aquí le voy a agregar las 3 yemas y vamos a batir. Quedó ya toda la mezcla junta, la vamos a ir agregando poco a poco a la batidora. Así nos quedó, ahora lo vamos a meter al horno por 30 minutos a 350. Aquí tengo ya mi molde listo y engrasado. Después de 30 minutos ya lo sacamos del horno, así nos quedó. Lo partí y así nos quedó. Lo podemos acompañar con cualquier comida. No se olviden darle un me gusta si es que les gusta mi video y les agradezco de antemano por verlos.